Ahora, la única papeleta que está en toda la República, que tenemos 430 voluntarios gratuitos, honorarios, trabajando en toda la República, les puedo asegurar que es la nuestra. O sea, la única que tiene posibilidad de llegar de forma real es la nuestra. Así que por favor, firmen nuestra papeleta, que la pueden encontrar también en Facebook, y tenemos videos en el canal de YouTube, siempre con el mismo nombre, no a la bancarización obligatoria. Bien, perfecto. Y estas cosas no hay en todos los países, inclusive países democráticos, no hay referéndum, plebiscitos, o sea, no hay forma de dar vuelta atrás a una decisión política. Entonces es muy importante que el uruguayo, que los ciudadanos uruguayos entiendan que acá se nos pone en nuestras manos un instituto de democracia directa. Nosotros podemos transformar la Constitución. Eso en otros países no se puede. Entonces tenemos que valorarlo, tenemos que usarlo, porque la democracia está para ser usada, no es solamente votar cada 5 años. Estamos solos, los ciudadanos, pero los ciudadanos somos la República. Nosotros somos la inmensa mayoría del país. Sin duda. El tema es que parece que no le cayó la ficha y no hicieron conciencia de que somos la mayoría del país. Sí, y yo creo que la gente no hace conciencia que en vez de quejarse frente a un cajero e ir a su casa y hacer un posteo en Facebook y sentir que se desahogó, no entiende que para cambiar la realidad tenemos que hacer algo en el mundo real. Acá existe un instrumento para cambiar las cosas en el mundo real. Acá lo tenemos en nuestras manos. Es gastarse 5 pesos. Nuestra libertad, ¿vale 5 pesos o no? Bueno, si no vale 5 pesos, seamos colonia. No merecemos. La libertad capaz que no es para nosotros. Ahora, los que defendemos nuestra libertad, gastamos 5 pesos. Si quieren 10 pesos, 10 pesos. Imprimimos una papeleta, la firmamos y la mandamos por correo o se la entregamos a un voluntario. Tenemos voluntarios en toda la República. Perdón, la firma tiene que ser como la credencial. La única firma que sirve es la de la credencial cívica. Nosotros hicimos un encuentro, 2 encuentros hicimos por este tema, que está en juego nuestra libertad y nuestro dinero, porque acá el gobierno nos entregó a los bancos y van hacia la eliminación del dinero físico, se lo decimos siempre, y no hacen nada, van hacia la eliminación del dinero físico y la gente no reacciona. Cuando usted no tenga un peso en el bolsillo, porque todo lo único que va a tener usted es una tarjetita, yo quiero ver en una crisis bancaria con qué le va a dar de comer a su familia. Con los bancos cerrados, corralito bancario, usted va a tener solo un trozo de plástico inútil en su bolsillo. ¿Con qué va a comer con qué va a comprar un kilo de arroz? Es complicado. ¿Cómo salimos de esto? Esa no la esperabas. A ver, si no somos capaces de defender nuestra libertad, defender nuestro dinero, defender lo nuestro, la gente no lo entiende. Le tenés que poner un caso clarito. Tu plata en tu bolsillo es tu libertad. Si vos no tenés tu plata contigo, si vos no tenés nada contigo y lo único que tenés es una tarjetita de un banco, te tienen agarrado de las pelotas. El banco hace lo que quiere contigo. De hecho, lo ves. ¿No tenés plata? No, macho. Hoy cerramos el banco, hoy cerramos el cajero automático. Yo era un amigo conocido también, empresario, pero no de empresas, de empresa mediana. Y la que pasó esa gente con el corralito financiero no tiene nombre ni apellido. Bueno, ahí tenés. Pero a ver, en términos históricos, hace ¿cuánto? 17 años, 16 años, no es nada. Eso nada, es nada. En términos históricos no es nada, fue ayer. Todos los que tenemos, ¿qué? 40 años, 35 años, 30 años, lo vivimos. O por lo menos sabemos lo que le pasó a nuestra familia, yo lo sufrí. A ver, lo pasamos mal, la mayoría de la población lo pasó mal. Y ahora nos esclavizan a los bancos y no hacemos nada. Entonces, yo creo que estamos en un momento... Yo siempre digo lo mismo, estamos en un momento bisagra de la historia de nuestro país, realmente bisagra, que estamos en, o caemos al precipicio y el que pueda va a rajar, porque va a rajar. Y ya hay tantos uruguayos han ido ya 18 o 20 mil, ¿no? Desde el principio... Pero yo creo que va a ser masivo. O sea, yo creo que, por ejemplo, otro gobierno más de estos, es el acabose. Sí, o sea, poner el clavo es el acabose. Pero si no hay un despertar, no político, más allá de lo que vayas a votar, porque lo que vaya a votar el año que viene no va a cambiar este país. Lo que tiene que cambiar es la población, porque cambiando la ciudadanía van a cambiar los representantes. Los representantes son espejos de la ciudadanía. Y repito, tiene que haber glóbulos blancos, tiene que haber las propias defensas del cuerpo de la nación, que es el pueblo. El pueblo tiene que tomar conciencia, hacer su cuota parte de responsabilidad, porque es muy fácil decir en las redes, pues yo veo muchas veces, pero estos son órdenes del Banco Mundial, estos son órdenes del BID, esto no lo va a cambiar nadie. Bueno, a ver, si todos pensáramos así, el mundo no cambia nada y nada se hubiera hecho en la historia. Sí, yo soy de los que creen que se puede transformar la realidad, pero para que se transforme la realidad tiene que haber una masa de gente que quiera una alternativa, que luche por un país mejor. Ahora, si no luchamos por nuestra libertad, ponemos una banderita norteamericana o inglesa. Pero sin duda, cambiamos el idioma y ya está. Y ya está, y somos colonia, vos. Si no queremos libertad, no merecemos la libertad. Somos colonia y dejémonos de joder. Sin duda. Bueno, y sí, vamos a pelearla en donde sea. Por eso digo que estamos en un momento clave de la historia de nuestro país, en un momento bisagra. Y no hay lugar para tibios. No hay lugar para tibios, la gente debe reaccionar ya, porque nos estamos quedando sin país, porque estructuralmente se está desfondando el Uruguay, a todo nivel se está desfondando, no nos queda mucho tiempo. Entonces, si la gente no empieza a ejercer su ciudadanía, no sale a la calle para denunciar, no sale a firmar, no sale a expresarse en estos institutos de democracia directa, no sale a expresar su voz, más allá de los me gusta y los compartidos de Facebook, tienen que salir al mundo real. Solamente así vamos a poder frenar a una casta política que está acostumbrada a hacer lo que quiera con el Uruguay.